el departamento de producción. ¿Qué departamento, brother? Personal grande ahí que ese departamento. El departamento de operaciones. ¿Qué? Los famosos Tumba Galleta, que son los de una galleta. Aquí en el Canal 21 arranca su programa preferido, el programa más visto en la televisión. Muchas noches. Muchas noches y buenas noches, Panamá. Está avanzando la semana y compartimos con ustedes una edición más de El Programa. Para hoy, pues quizás con un resumen de todas las noticias que se generaron durante el día. Algunas reacciones del señor Juan Carlos Varela con este tema de los magistrados que nos tienen el carrito, nos lleva y nos trae, qué dice, no dice y los nombres para cuándo. Es lo que mucha gente se anda preguntando. Entre otras cosas, conversaciones del señor Zetaman, así que eso no se lo vayan a perder el día de hoy. La gente de Privanco está feliz y contenta, pero yo todavía no me he enterado la razón. ¿Cómo están, Cashi, Paparazzi? Yo tampoco me he enterado la razón porque estamos tan contentos. Paparazzi ganan de celebración en Privanco. ¿Qué sí, pasó estamos allá? Estamos celebrando alegría y bomba. Alegría y bomba. Comparte con todos los televidentes. Vamos a compartir que a partir de hoy vamos a abrir otra sucursal. Yo no digo nada, que siga. Gracias. Avance, avance, avance. Pronto vamos a estar anunciándolo, así que atención la gente del área oeste. Qué dolorita, no te vayas. Señor Jaime, no me ponche. Por favor. Sí, no, ya, ahora. Cuidado, ahorita no te vayas. Así que estamos contentos, igual como está contento usted. Esta una noche. Alegría, una alegría. Natural. Bárbaro, bro. Felices estamos hoy, hombre. ¿En el aumento qué? El aumento de problemas, pero no te importa, somos felices, hombre. Y de peso también. El aumento de peso. De peso. Deberíamos trabajar en eso. Para no, pagar, porque ¿no? Vienen los meses de diciembre. ¿Quién va a ser? ¿Lo vamos a comer? No te metas en eso. Los tamales. Ah, ese dulce que trajeron. Ah, y el dulce que trajo mi compadre Cash. Oye, eso lo hizo Daniela también. Claro. Sí, saludos a Daniela, la esposa del señor Cash, que hoy Cash nos trajo un dulce de calabazas que estaba delicioso. Daniela, lo que pasa es que tú no has probado es la eso. Mejor. Bien. Bien, bien, bien. Ya tú sabías qué era lo que... Pero espérate que lo trajera. Pero ¿qué dice qué dice aquí la tropa de los tumbagalletas? No, ¿qué dice, no, no, o sea, que tienen que pagar, bro, de 1.25. Ah, no, no, pero eso es cortesía, ¿no? Porque ¡Au! Qué tú estudiaste allá. Este es que baila. Ay, estudiaste allá. Lo más triste es que uno venía contento y sale con su chiste. No, mal, lo peor es que si nos pegan a nosotros, le pegan a él. Empezando. Ah, no, ¿no? Es el primero que fusilan. Así es. Gracias. ¡Fuera! Ahora seguimos, señor productor. Ahora te la aguantas. Vamos a seguir porque hoy fue un programa más de cerebritos. Y entre bailes, risas y mucha diversión, los niños comenzaron el séptimo programa con mucha energía. Los presentadores Irma y Mike estuvieron, felices de compartir con estos pequeños genios. A estas alturas, la tabla de puntuación ya iba arrojando señales más claras acerca de las primeras posiciones y aquellos que ocupaban las plazas más bajas. Sin embargo, nada está por sentado, pues el puntaje secreto podría cambiarlo todo, así que hay que estar pendiente. El primero de los juegos estuvo muy reñido. El mismo fue cómo se escribe, para luego seguir con los favoritos anagrama y deletreo. Por último, el más esperado de todos, el tiempo de juego, donde, como ya sabemos, se dividen en dos equipos. En esta ocasión, los chicos tomando pues letra por letra tenían la tarea de conformar una palabra en el menor tiempo posible. No te pierdas la gran final de Cerebritos, el próximo programa. Finalmente llega la hora de revelar el puntaje misterioso y saber quién es nuestro cerebrito ganador. No olvides apoyar a tu cerebrito favorito utilizando el hashtag CerebritosNets en nuestra cuenta @NetsPanamá y sintonizarnos el próximo martes 21 o aquí en Canal 21 a las 8 de la noche. Quédese muy pendiente para que lo disfruten. A ver. Bueno, eso fue el resumen de lo que pasó en Cerebritos. ¿Próximo martes qué? Próximo martes aquí en Canal 21. Ando como enredada. I'm sorry. Creo que el resfriado me tiene como medio mal. Eso pasa, es el frío. Y ¿me tienes algún remedio para mí, por favor? Apúntate. Mano, eso pasa. El próximo martes aquí en el Canal 21. Ahora sí, vamos a conocer la noticia del día luego de esto. La noticia del día. Mucha emoción. El presidente Juan Carlos Varela designará a los dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no descarta a Jerónimo Mejía. Ay, Dios mío. Nada nuevo. Dios mío.
El presidente Juan Carlos Varela confirmó que hoy se definirá en Consejo de Gabinete quiénes son las dos figuras designadas como nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no descartó incluir al actual magistrado Jerónimo Mejía. Dios, qué bárbaro. Hoy el gabinete va a anunciar al país su decisión en el tema de la Corte Suprema de Justicia. La Comisión del Pacto de Estado por la Justicia recomendó a Juan Francisco Castillo, Luis Camargo Vergara y María Eugenia López para la Sala Civil, mientras que Luis Mario Carrasco, María Luisa Vigil y Maruquel Castro Verde fueron recomendados para la Sala Penal. Sin embargo, Varela señaló que la designación no necesariamente saldrá de esta lista. Yo voy a cumplir con mi labor como Presidente de la República y como órgano ejecutivo. Yo voy a designar hoy que la Asamblea tome su decisión. Nosotros sí hemos compartido con dirigentes de los partidos de oposición de que queremos que sean ratificados los magistrados para la final decisión de la Asamblea. Yo espero que actúen con responsabilidad, pero en esto puntualmente al final los órganos son independientes. Entonces yo no puedo tomar decisiones por la Asamblea. Yo voy a cumplir mi responsabilidad de designar magistrados el día de hoy. Porque es una facultad constitucional. Es la facultad constitucional de un presidente de la República y eso se respeta. Varela, el pueblo primero. El plazo de nombramiento por 10 años de los magistrados Jerónimo Mejía y Oiden Ortega se cumplieron el 31 de diciembre de 2017. Posteriormente, el mandatario designó a Zuleika Mur y Ana Lucrecia Tobar como sus reemplazos, pero la Asamblea Nacional no las ratificó. ¡Fuera! Con cámara de Iván Girón, Yami Rivas. Así le dijeron fuera a esos dos nombres cuando llegaron, cuando se realizaron los cuestionamientos de que si se conocía, que si no conocía. Y de las dos, a la que por fuera será Tobar de Zaraga. Ahora, yo te voy a contar algo y como panameño, somos así, todos somos así. ¿Qué? Nosotros celebramos antes de tiempo. Ajá. Yo me imagino que, oye, felicidades, va a ser nueva magistrada, felicidades. Ay, oye, muchas gracias. Oye, ya mata a tu tía ya. Reuniones, oye, no, y la tía, en la calle. Oye, escuche, me encontraron que va a ser magistrada. Ay, eso es un honor. Eso es un honor. Usted tiene que pedir porque todo vaya bien. Yo le puse mi vela al santo. Y cuando llegó el día a día de la comisión, ¡fuera! No, pero es que mire, ¿cuándo fue? ¡Fuera! No, usted ha hecho eso. ¡Fuera! Oye, me tienes que unir. Literal, así le dijeron. Pero entonces hoy tampoco. El presidente dijo esto en el día de los nombres, no sé qué. Consejo de gabinete y nada. ¿Qué pasó? ¿Otra semana ya? ¿No han llamado todavía a sesiones extraordinarias? ¿Y mañana crees que pase algo? Pero es que eso se llama proceso de gabinete. Oye, mañana es viernes de Martínez, ¿no? El jefe. ¿Ah, sí? Mañana, claro, mañana miércoles. Estamos de vuelta, ¿no? Estamos de vuelta con más. Estamos de vuelta con más. Muy bien, señores. Vamos a seguir esperando. Vamos a seguir esperando. Le hemos dado larga a este asunto. Ya esperamos mucho. Vamos a esperarlo un poco. Quizás puedan salir los nombres en esta vuelta, del gobierno me refiero, o quizás puede ir al próximo año y se diga, ¿sabes qué? Los nombres nunca cayeron y dejen ese tema hasta ahí. Señor Cash, solucione rápido la camisa. Tú vas a sacar un conejo de ahí, creo que tú vas a sacar de la manga ahí. Oye, qué gato de mago. Oye, vamos con otras informaciones. El mago Cash. Y es que el exministro de Vivienda, Mario Echelecu, dijo que de su bolsillo aportó $700,000 para su campaña. Y esto ha generado reacciones. Mentira. La campaña millonaria del partido panameñista y eso permite las reformas electorales que podamos tener acceso muy, muy rápido a ese despliegue o desglose de los gastos. Y se conoció que Mario Echelecu, exministro de Vivienda de este gobierno, según él, habría aportado de su bolsillo cerca de $700,000. ¿Qué? $700,000. ¡Dios! Se perdió. Para su campaña política. Vamos a escuchar qué tiene que decir Gabriel Tribaldos en relación a ese tema de donaciones a la campaña política. Cuando son elegidos, ya son elegidos con una hipoteca o con varias hipotecas. Los donantes se sienten dueños de un espacio del poder político del presidente de turno. En la medida en que donaron, es decir, en proporción a la donación. Entonces, ¿cómo podemos ir mejorando? O sea, ya hay topes, con la nueva reforma hay topes, hay máximos que pueden donar una persona, hay inclusive limitantes de donaciones, no pueden recibir donaciones de extranjeros, de empresas extranjeras. Bien. Tenemos que mejorar la transparencia. Siempre va a haber políticos que van a
por debajo de la mesa a recibir donaciones que no van a declarar. Entendemos toda esta clase de jugarreta. Quizás hay que subir mucho más la pena, tenerlos más amenazados a través de la ley. Los costos de la campaña presidencial del panameñismo se justifican en la medida de que ellos están en el poder. Verdad. Tienen dinero para poder comprar conciencias. Bien, señor Paparazzi, usted es una persona que estuvo dentro de un proceso de elección. Correcto. Del cambio democrático. Así es. ¿Usted está de acuerdo que se gaste tanto dinero y después el resultado sea fatal? Pero es que eso pasa. Igual, la candidatura presidencial más o menos está oscilando ahí. A los 700 mil. Porque Nito Cortizo puso de que se había gastado casi $1,000,000. Más o menos lo que cuesta a nivel de primaria, porque es una movilización a nivel nacional, apoyo a los candidatos. Para un diputado, por ejemplo, ¿cuánto puede ser el presupuesto estando dentro de un partido político? $600,000, creo que. No. $600,000. En la grande son $300,000. En las primarias creo que está hasta $25,000. O sea, el mismo Tribunal Electoral, a través de las reformas electorales, él te pone el tope. Ok. Entonces, pero eso no queda ahí. Cuando termina la campaña, lo que sucede es que el tribunal te pide informe. Que eso es a los que muchos estaban multando dentro del PRD, porque cuando pasaron las primarias no entregaron sus informes del desglose de lo que gastaron. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes que presentar todo un desglose de lo que pasó por tu cuenta, porque tú tienes que abrir una cuenta en el Banco Nacional. Entonces, adicional a eso, todo lo que tú hayas depositado, todo el movimiento, correcto, tú tienes que presentarlo al Tribunal Electoral. ¿Cuándo tú vas a presentar tu...? Yo fui uno de los primeros, yo fui, creo que fue un domingo. $12. Ellos te dan 15 días después de las primarias, por ahí, entiendo, por ahí para presentarlo. Nada más. Ahí el lío fue que tuve que dejar como 6 sacos de cemento que quedaron ahí. ¿Cuánto fue cash? $12. Con 50 centavos. Con 50 centavos. Todo eso se tuvo que presentar al Tribunal Electoral. Ahora, no sé... Yo cuando estuve entregando, yo casi todos los candidatos amigos que estaban en el cambio democrático ya todos habían entregado. No sé lo del PRD cómo había quedado. Y los del panameñismo también. O sea, eso no es de que tanto billete y que el tribunal sepa, sabe, y tú tienes que entregar esos informes. En la grande, es donde viene el gasto diputado, mayor. La campaña del diputado creo que está en $300,000. ¿Qué? La de alcalde creo que puede estar por $1,000,000 y el ahora, presidencial creo que está por $10,000,000. Cañañín. Ahora, la pregunta es la siguiente, Paparazzi. Sí, Cañañín. ¿Cómo uno puede supervisar esa cantidad que se está gastando diariamente? O sea, tú tienes que llevar un control de factura, me imagino, sí, ¿no? Sí, todo eso. Pero eso te lo hace, tus cuentas bancarias eso, también. Eso te lo hace un contador. Ajá. Eso te lo hace tú tienes que tener un contador ahora autorizado sí, que te... este es mi movimiento que se movió en la cuenta que yo abrí en el Banco Nacional. Y el contador te hace un desglose con todo eso y usted lo lleva al Tribunal Electoral. Tú depositas $25,000, por ejemplo. Okay, ya yo deposité $25,000. Bien. Ajá. Si yo me lo gasté o no me lo gasté, ajá, si yo no me lo gasté, ¿qué pasa? Si usted no se lo gastó... ¿Te lo devuelve al Tribunal Electoral? Te devuelve el banco lo que usted gastó. ¿Qué sucede? El Tribunal Electoral... Lo que no gastaste. Lo que no gastaste, ¿qué haces? Quedas tú con eso. Te quedas tú con eso porque no lo gastaste. Eso queda en la cuenta. ¿Qué sucede? El Tribunal Electoral... Vamos a hacer... O sea, lo que tú te gastaste, te lo devuelve. Exacto. Lo que te quedó de la cuenta. ¿Cuánto te quedó a ti? Bueno, me quedó como 50 centavos. Por ahí. Se gastó $10 de los 12,50 que había. Bueno, y no es fácil porque si a mí me depositan en mi cuenta... Yo sé que no es fácil. $25,000, ya voy, señor productor. Tú tienes que escribir al Tribunal Electoral de dónde tú recibiste esos $25,000. Y aquí hay fácil. Ahí es donde viene la constancia. No, pero es fácil. Aquí es fácil. Lo que se han visto en ocasiones anteriores, ajá, todo el dinero que ha llegado a cuentas y no se sabe de dónde viene, señores. Así que pele el ojo con eso si tiene alguna aspiración en algún otro momento. Vamos a hablar de el Contralor de la República, Federico Humbert, y es que se refirió a las irregularidades detectadas en PANDEPORTES. Oye. Está trabajando el Contralor, vamos a ver. Siempre trabaja, buena gente. Luego que se detectaran supuestos malos manejos de fondos a través del Instituto Panameño de Deportes, el Contralor de la República, Federico Humbert, planteó la necesidad de reformar las leyes que permitían libertad en el manejo de los recursos en la entidad deportiva. Que el sistema simplemente no estaba funcionando. Sí, no hay duda, no hay la más leve duda. Es inaceptable que la Contraloría no tenga control sobre el manejo de esos dineros y que quede todo descansando en una responsabilidad de un departamento de auditoría interna de una institución. Yo creo que en ese sentido tenemos que a la larga pensar en cómo podemos modificar las leyes o decretos que daban esas libertades, porque sinceramente no es aceptable ni para mí ni para la ciudadanía que en temas de corrupción que pudieran haber
los tengamos que manejar con un control posterior y no con un control previo. Ya solamente con lo que hemos visto que el 20% de los dineros manejados ni siquiera presentaron informe. Y me siento que el departamento y las direcciones de PANDEPORTES tendrán que responder, porque si mañana nosotros encontramos que hubieron malos manejos, lo que faltó fue que hicieran su trabajo, la parte que auditoría interna tenía que hacer para revisar cada centavo. Yeah. Hasta ahí. Por su parte, la zarina anticorrupción Angélica Maitín cuestionó la labor fiscalizadora que ha tenido el contralor en algunas entidades. Definitivamente que es una muestra del desgreño que ha existido en muchas instituciones. En muchas instituciones la falta de control de los llamados a controlar. Porque esas cosas solamente pasan cuando alguien permite que ocurran. Así que lo que toca pues hacer las investigaciones y poner los correctivos. ¿Tiene el rol de la Contraloría? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la Contraloría tiene muchas respuestas que dar. Sí, no hay duda, no hay la más leve duda. Sobre este tipo de situaciones. Francamente uno no se explica cómo en instituciones donde existen fiscalizadores y demás se dan estas situaciones. Y es que no dejan robar a gusto. Pero bueno, el contralor pues tendrá que dar las explicaciones debidas de este y otros casos. Olga de Ovaldía, de Transparencia Internacional, indicó que a lo interno de esta entidad se están analizando todos estos casos. Bueno, yo creo que lo más importante es entender que si no hay prueba de la lesión patrimonial por parte de la Contraloría, los casos se caen. ¿Qué? Nosotros tenemos un gran número de casos, hemos estado monitoreando casos en los cuales se logra girar la vista fiscal siempre y cuando haya la prueba de la lesión patrimonial. Una vez se gira la vista fiscal y llega al órgano judicial, estamos viendo un órgano judicial con una gran mora. Entonces, lo que tenemos que hacer es lograr mejores sistemas eficaces dentro de la justicia, tanto en el Ministerio Público como en el órgano judicial. Según investigaciones periodísticas, casi el 90% de los fondos aportados por PANDEPORTES fueron a dar a federaciones deportivas, muchas de ellas presididas por políticos. Punto importante. Número uno. ¿Quién fiscaliza? La Contraloría interna en las instituciones. Ajá. Señor Paparazzi, usted lo van a nombrar para que fiscalice PANDEPORTES. ¿Cómo se llama? Cuando delegan X cantidad de dinero que pide PANDEPORTES para darle a las diferentes disciplinas. Bien, atletismo pidió $400,000, se lo van a dar a departamento del PANDEPORTES. PANDEPORTES agarra la mano, usted va a fiscalizar. Yo soy el contralor, que tengo todavía la responsabilidad de saber ese dinero. Pero cuando eso pasa... O darle seguimiento. Exacto, pero cuando eso pasa, ¿quién es responsable? Paparazzi, porque no hizo su trabajo. Olvídate de lo demás. Esto está ahí para fiscalizar lo que pasa con el dinero. Esto es para resumirlo fácil y sencillo. Todo cheque, toda compra, toda venta, todo lo que haga el Estado, señores, pasa al MEF y después va al MEF a Contraloría. Si algo está mal o algo está chueco. Exacto. Entonces, si algo está chueco, el MEF dice, hey, esto está mal. Pero es que eso se tiene que hacer antes. Pero, ¿qué pasa? Si el goleaste al MEF, baja Contraloría y Contraloría. Y Contraloría te hace los cheques. Y lo filma. ¿Y qué pasó? No, todo está bien. Entonces, no entiendo. Yo aquí no lo entiendo. O sea, al contralor se le pueden escapar algunas cosas. Porque para eso se le llega no. Me refiero a... Ok, escuchen primero, escuchen. Si tú dices, por ejemplo, que Contraloría tiene un encargado y era paparazzi, el contralor tampoco nos puede estar como pulpo en todo. A él le toca ahora hacer la investigación y cumplir con su puesto y demostrar si era que X diputado le dieron tanta cantidad de dinero y no sustentó cómo se hizo el despide. Ok, pero... Espera. Oye, esperan un momento. Pero me parece importante que tampoco no es que vamos a decir que el contralor tiene la culpa de todo. Él tiene que hacer su investigación y demostrar al final si es o si no es. Así que, no sé. Vamos con la pregunta de la semana, porque este tema desata muchísimas pasiones y nos va a poner aquí como entrejidos con ello. A ver, @muchanochenets es nuestra cuenta para que nos puedan seguir y, por supuesto, contestar nuestra pregunta que les voy a recordar. Más adelante viene Marquito. ¿A qué cree que se deben los ataques repentinos de medios de comunicación contra el magistrado Ortega y su familia? #Cash. Maldad, pura maldad. ¿Con esa voz? Maldad, pura maldad. No, y con la cara que es. Maldad.
pura maldad. Pero la cara de la parte no, más sí, importante. Mañana. Bueno, arroba mucha noche Nets, usted ya sabe, para que conteste nuestra pregunta en Twitter, Facebook e Instagram. Ahí nos estamos encontrando para que estemos pendientes en redes sociales. Vamos con otros temas, y es que el presidente, nuevamente Juan Carlos Varela, se refirió a los casos de corrupción que han afectado al país y a las investigaciones de los supuestos sobrecostos en proyectos de infraestructuras, como es el caso de la constructora brasileña Odebrecht. Hay muchas personas detenidas por ese caso y esperemos que el Ministerio Público dé un informe del caso. Ellos son los que lo están manejando, pero... Me grabaron. ¿Qué? Me grabaron. Siento que hay una recuperación patrimonial de que se acerca a los 300 millones de dólares prácticamente en ese caso. Entre multas o dinero, o está por debajo de 300, pero entre 250 y 300. O sea, hay una recuperación patrimonial, hay una colaboración eficaz. Eso no. Marca duro, señor presidente. Y hay situación de culpabilidad. Esperemos que sea el Ministerio Público el que le informe. Son ellos los que están haciendo el trabajo. Bien rápido. Son ellos los que están haciendo el trabajo. Ni más ni menos, y ahí se cierra este tema para no darle larga. Esto se pone bueno. Hay que acomodarse para ver lo siguiente. Y es la conversación del señor Zetaman. Bueno, antes de ello, les comparto. Porque lo bueno siempre regresa. Acompaña a Catherine Fulop junto a Fernando Carrillo en esa historia de amor, tragedia y malas decisiones. ¿Podrá su amor de madre redimir los errores del pasado? No te lo pierdas muy pronto aquí en las pantallas de Nets Canal 21, Abigail. Ahora sí, vamos a ver a Zetaman y la conversación con Tito Lee. A ver. Oye, pues chonchona. Hoy estamos con el presidente del Consejo Municipal. Con esta historia del mercado de abasto que va a Merca. Pero importa porque entrevisto a los honorables porque como representante de Pueblo Nuevo, oye, ya hay un mercado periférico que tiene años. ¿Qué? Y todavía nada. Tiene toda la razón. Yo creo que eso, lo del mercado de abasto, tiene que llegar a un entendimiento entre todas las partes. Está bueno ya esa remoción contra los panameños. Creo que conversando se llega a un acuerdo. He escuchado a ambas partes, sin embargo, hay que tener toda la paciencia. ¿Qué? Y todo el tiempo para que se llegue a un gran consenso de qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir. Definitivo. En cuanto al mercado periférico de Pueblo Nuevo, ¿qué? Ciertamente, yo creo que hablando del tema del mercado periférico, esto del mercado de abasto y mercados periféricos, es un proyecto que no debe estar solamente aislado hacia el corregimiento de Pueblo Nuevo, se debe implementar en todos los corregimientos. ¿Qué? Y esto sería lo saludable para beneficio de todos en el Distrito Capital. Ya. Ah, bueno. No tuviéramos el problema de que están muy lejos. ¿Qué? No van a subir los productos. Efectivamente, esa es la intención del mercado periférico. Y en Pueblo Nuevo ya está en Contraloría y esperamos pues de que el Contralor ponga su buen oficio. Te he buscado por todos lados y no apareces de... Para que ya de una vez se construya como un ejemplo el mercado periférico del corregimiento de Pueblo Nuevo, que está ubicado en la 12 de octubre. Bueno, así que muchas gracias. Seguimos ahí muy pendientes. La conversación cortita. Rápida ahí. Sí, es que rápida. Tú sabes que ahí con la 12 de octubre, ahí hay una... ¿Qué te pasó? Contigo. Saco aquí, creo que pasa. Saco loco. Hay una cuestión que dice que aquí se va a construir el mercado periférico. Sí. Y eso tiene... Yo lo vimos. Años. De y estar, nada. Dice que está en Contraloría. Dios mío. Sí, así que... Pero ese es el representante de nuestro productor. Ah, sí. ¿Cómo lo apoya? Muy bien, su productor. Uno que está es preparado con información para esta noche y algo cansadito. ¡El señor Marroquito! ¡Quítate, viste! ¡Qué buen pelado, ¿eh? De la vida. ¿En serio, compa? ¡Ashla! Algo era. De pronto, Cash. ¿De qué? Pronto un reading. Porque viene, ¿cómo se llama? Me tienes que llamar. ¿Qué? ¿Qué? Me tienes bien real. Ajo, dice que viene en marzo, que eso no viene ahora, acaban de decir. ¿Productor tiene algo contigo? ¿Tú qué pasó? Ahora que vienen los carnavales, olvídate de esos cintillos, señor productor. Déjalo. Y míralo que viene el otro año. No, y ve cómo se llaman los jackets que te regalan también. No, déjalo. Yo creo que por ahí viene, porque déjalo. Ahí no le queda. Buenas noches, Panamá, buenas noches. Ya Marquito está en el área.
Privanco, dígame, ¿cómo están ustedes, muchachos? Acá está la gente de Privanco, casualmente hablando del jingle que viene con, no sé, de Privanco. Exacto. ¿Y usted sacó el tuyo? ¿Ya lo tiene listo? ¿Tenías algo por ahí? No tengo presupuesto para eso, hermano. No tiene, acá hay plata. Aquí lo que hay es dinero. Por plata, no, brother. Sí, es un buen productor. Búsquese... No, hombre, yo perdí, no tengo patrocinio. A mí me va a patrocinar Rómulo. ¿Ah, sí? ¿Qué? Viene fino, entonces. Viene fino el hombre, ¿eh? Jingle con bailarinas y todo. Vas a ver. Oye, dice que viene un abanderado también por ahí. Sí, tiene un parapapara. Y seguimos con las fiestas patrias, no se han acabado. Está preparado ahí en casa. Tu instrumentito bonito para esta noche que... ¡Uy, qué te vete! ¿Quién es esa? ¡Ah, ya la vida! ¿Y esa de nuevo que no la pude ver? ¡Póngala de nuevo! Ah. ¿Esa quién es? Como el primero o segundo año. ¿Esa quién es? Que viva la evolución. Oye, ¿no me estás escuchando hablar? Ahí la tienes en 4K. Mira, que está grave. Pero mira el chiquitito. Mira el chiquitito que está allá atrás y con el tamborcito. Ese que está aquí, ¿eh? Ese es DJT. No, ese es... ¿DJ qué? DJT. Ya, gracias, seguimos. Bien. Mala esa casa. ¿Ah, sí? ¿Ajo? Sí, malísima. Seguimos nosotros acá. Sí, ahora te digo en el cambio. Oye, paparurro. ¿Qué? Tantas cosas, el PRD es el tema, mano. ¿El PRD? ¿Este pueblo qué es lo que es? Este pueblo es... No lo va a decir. Ni que no se quiere apoyar. Oye, mira, coqueteadera, empujadera. ¿Cómo? Taquilladera. Ey, les voy a decir una cosa, perrediano. ¿Cómo dijiste? Los perredianos. Eso. Cójanlo con calma. Desesperado. Cójanlo con calma, estamos en noviembre. De aquí a mayo puede pasar cualquier cosa. No se me agranden. Otra cosa que les iba a decir también, ¿qué? Que viene esto calientito, brother. Lo que dije de las garzas. Chuleta. Encontraron una. Eso también me ocurre. Y otra cosa, oiga, señor Martinelli. ¿Qué? Oye, Martinelli, sos un berraco. Pues hombre, venga. No, él no es español. No, pues berraco, pues chaval, con todo eso. Venimos después de la pausa comercial. Marquito está en el área, paparrurro. Sábado 25 de diciembre llega directamente de Exxon, DJ Marquito y toda la tanda. Casa o apartamento, haz que tu negocio crezca. Préstamos comerciales con garantía hipotecaria. Panacredit. Chiriquí a Darién y disfruta de nuestra flota totalmente renovada. Pregunta por los paquetes especiales donde no pagas el 7%. Reserva ya llamando al 204-9555. Mira, tenemos una nueva, en estos momentos tenemos una nueva coordinadora de piso. Ajá. Que una coordinadora de piso en un programa de televisión es lo más importante que existe. ¿Sí? Tiene que ver los papeles, ya venimos el cambio comercial. Gritarnos a nosotros que venimos al aire. Exacto, muchachos, ya viene. Ella es mejor conocida hoy en día. Buena, es la culiquitaca. ¿Sí? Sí, señor. Así que, Adrián, consigas esa canción de la culiquitaca, porque esa es la culiquitaca. Quiero que sepas que con ese comentario tiene que estar Ashley en la casa, que le tiemblan los pies, está temblando tu puesto. Mira, ahora para atrás y va a ser el show para atrás. No, ahora cuando regresa así, Ashley, maquíllame. No puede. Se invirtieron los papeles. Sí, señor. Oye, saludos a Ashley, un besote y que disfrute sus vacaciones. Saludos, Ashley, está disfrutando su vacación. Dice que me va a invitar a Veracruz, fue que me dijiste, ¿no? Mentira. Dice Ashley que le están cerruchando el puesto. Hace rato. Durísimo. Bien. Hace rato. Durísimo. Nadie se va en vacaciones en noviembre en Next. Nadie. Ni en los meses que siguen. Seguimos acá, paparrurro. Ay, compa. Muchachos, compañeros. Todos. No, tú eres camarógrafo. Amigos televidentes, ¿ustedes se acuerdan que aquí en Mucha Noche, en el segmento de este pelado Marquito? Sí. Este muchacho, mira, oye, mira. Marquito. Ese no es Marquito. No, ese no es Marquito. Ese es Porfirio. ¡Qué tonto! Bueno, o sea, en el segmento de acá de este servidor. Adelante, brother. Dimos a conocer en exclusiva que ya en el PRD estaban repartiendo a diestra y siniestra los ministerios. Ya te sana que... En exclusiva. Bueno, vengo con otra exclusiva. Uy.
Exclusiva. Exclusiva. Imagínate que está mejor que el jingle que tú dices. Trabaja, pelado, trabaja, trabaja. ¡A lo profundo! Y... ¡No, no, 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 no! Díganle que no es exclusiva. ¿Tú sabes qué es? Espérate, 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 espérate. Me llama y que... ¿Qué pasó, Cash? ¿Qué pasó? ¿Cómo está Cash? ¿Bien? ¿Qué pasó? Ey, dame un ponche de que exclusiva, que tengo una vaina bien chévere. Voy a cambiar el programa. Para esta vaina, mira. Exclusiva. Le debe estar diciendo a Adrián allá, dije, pero Polo, 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 que es una vaina nueva. Ese es para cerrar el año, para terminar el año exitoso. Oíste, oíste. Y Adrián nada más lo pone en guitarra y dice... Bueno, yo vengo con otra exclusiva, pero sin exclusiva, el ponche. Exclusiva. Más respeto, más respeto. Ah, okay. Respeto. No es la voz. Es como que no... No sé, pues. Está bien, hay que acostumbrarse, está bien. Hay que acostumbrarse. Así está, Adrián, el guitarra y play. No te rías. Bueno. Comienza con la exclusiva, ¿eh? Pues si para... Hermano, no es contigo, Adrián. ¿Tú estás bien? Todo está bien acá. Bien. Me comentan. Blululán. Ajá. ¿Qué? Oye, que ya la gente de Nito transó con su like. Ah, mira. Y dicen que le ofrecieron el mismo ministerio del Mides, para que sepas. Buen ministerio, se hacen buenas actividades ahí. Ven acá, dime una cosa, ¿será que este es el ministerio de los que aspiran siempre a la presidencia? Como que, hey, no vas para la presidencia, te voy a dar Mides, pues. Es una cuestión como que... Sí. Ya, cuidado que la convierten en cultura esta vaina, qué barbaridad. Pero bueno, estos rum rum. ¿Qué? No paran en el PRD. No. Sigue, papá rum. Ajá. Porque dicen que siguen con el coqueteo, brother. Mira ese coqueteo. Claro, ese coqueteo, brother, ¿eh? Y parece primo de. No. No. Siguen con el coqueteo con Yanivel. Te vas a hacer bien. ¿Qué tema que le pasa, pues, todo? Déjalo, por el está chiquito. Cash, él todavía está chiquito. Está en etapa de desarrollo todavía. Exacto. Están saliendo los bellitos. Sí, sí. Bueno, siguen con el coqueteo. Ahora están con Yanivel, con Dana y con Nelson Jackson, coqueteando el PRD. Ya no, oye. Ay, y usted, señora de las pantuflas. ¿Qué? Mira esa pantufla. Ave María. Pegaron unos porotos ahí. ¿Usted sabe? ¿Uno qué? Poroto. Atención, por favor. Gracias. ¿Usted sabe, señora, que siguen las curules reservadas en estos tres circuitos de los tres que me acabo de mencionar? ¡Qué barbaridad! Al punto que me comentan... ¿Mintan? Que incluso están hablando con el mismísimo Tito Afucas. Oye, venga, te voy a hacer una vaina, ve. La gente, Tito Afucas. Para que sea el candidato. Ajá. Escucha, y el perrediano que ganó la primaria ya, ¿no? Que se vista, sí, que se vista. Ok, ok. Pero no de titular, porque lo van a poner de suplente. Ah, como la hamburguesa. Y es una dura. Jodieron a Titín, compadre. No, ¿en serio? Sí, no, sí. Pero ya Tito me había dicho que ya Titín ya no iba a poner. Ya dije, pero papá. No, ¿verdad? Titín está muy chiquito. Sí. No tiene nada que ver. Para ayudarte, hermano. Saludos, Titín. Bueno, y si le digo una cosa, si por el PRD la vaina está de locos, imagínate en donde los mismos locos. Ay, ay, ay. Donde Cash me comenta. ¿Dónde? Que la murga. Oye, la murga tocó por los lados de la alcaldía, papá. Oye, bro. Dicen que le dijeron a Martinelli que lo postularían en el CD. Sí. ¿Cómo? Pero sin Chello de vice. Ah, no, pero un permítame un segundo. ¡A lo profundo! ¡Trabajo, trabajo! ¡No, no, no, no! Ponte la pinta y deja de estar haciendo trabajo. Ella toma de la bota. ¡Ey! ¡A lo profundo! Me manda así. ¡No! Y el desespero de Felipín. ¿No? Casi, ¡trabajo, trabajo, trabajo! Casi la avienta la bota, Felipín. Felipín dice camarógrafo de la cámara número 3. Pues cuando decimos a lo profundo, a ver cómo tiene que decir a lo profundo. Mira la cámara. Mira, ¡dale, chiquibú! ¡Qué pelado! ¡No, hombre! No. ¡Ay, no! ¡Mira, fuera! Dice. Oye, más respeto. Bueno, seguimos acá, pobrecito. Está muy chiquito. Mira la cámara más grande. Sí, sí, pobrecito. Se queda, se cuelga los pies.
A lo profundo del tira la grúa. Oye, yo les digo una cosa. Normalmente el ser humano cuando te dice a alguien que va acá, yo te voy a postular. ¿Qué es el político? Alcalde. Yo te voy a postular, pero sin fulano. Normalmente la gente así, hermano, adivina. Yo quiero ser alcalde. Claro. Ey, hermano, alguien tiene que sacrificar. Hay gente que hace eso. Claro. Sí. Bueno, dicen que la respuesta del ojo, el man le dijo así, gracias, pero no. Con Cheyo va hasta el final. Mira. Eso yo le llamo puritán. ¿Sí o no? O sea, sea quien sea la persona que estemos hablando, cuando usted a respuesta van acá, no, entonces no quiero alcaldía. ¿Qué? Me imagino que Cheyo está ahorita mismo así, ¿eh? Lo reamo, ya no lo amo. Lo reamo. Oye, Cheyo, ¿cómo tienes tanto espacio para amar? Oye, dime. Barbaridad, tiene bastante, brother. Espacio para amar. Bastante. Espacio acá. Ey, se me está viendo la cocobola. ¿Cómo? Sí, 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 mira. Ahora sí. Bien. Oye, me dijeron para seguir, estoy diciendo que el tema y el PRD está serio. Me dijeron que en el PRD, además de empujar a Frank Weaver, ¿eso qué? Empujando, papá. No, él está empujando, no empujando. Pero esas fotos están mejores. Ahora, ¿qué? Esta semana. ¿Sí, tú crees? Marquito. Ese es por la culiquitaca. Exacto, la culiquitaca está haciendo el trabajo. Oye, también están empujando a Elsa Fernández para magistrada del Tribunal de Cuentas. ¡Dios mío, papá Rurri! ¿Qué está pasando, brother? ¿Qué? Me está viendo otra vaina. Oye, papá Rassi. Ajá. ¿Qué? Allá. Allá, papá Rassi. Mira, risa, mira, risa de pícaro. ¿Ah? Mm. Ahí estaba hablando, ¿vas a traer murga o no vas a traer murga? Viene la murga, no viene la murga. Mira la cara de paparazzi, va a traer murga. Bien. ¿Te acuerdas que anoche hablamos de la desaparición de las garzas, no? Hombre, por eso sí, también. Bueno, ahora les traigo otra exclusiva. ¿La vieron manejando una? No. A lo profundo. ¡Ay, Adrián! Se enredó con el colegio. Químete, dañaste todas operaciones, te lo tiraste. Dejó ¿qué? Tu ¿qué? Tienes el espíritu ahí arriba duro. ¡Les tengo otra exclusiva! ¡Exclusiva! 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 Eso da como en energy. Eso viene, Gas. Poquito así de clic, clic, zas. Porque, amigo, me comentan. Venta exclusiva. Ok. Que de un día para otro agarraron a las garzas y la mandaron para el SOMI. Con cintillo y todo para identificarla. Allá. Sin fecha de retorno. O el carnet de la presidencia. Oye, allá, qué barbaridad. Entonces yo les digo una cosa. Ahora la presidencia será que lo llamaremos el Palacio de las Flores. ¡Oye! Oh, oh, oh. Oye, respeten, oye. Quiero un paypal. Lamento lo que hay aquí. No lo gustó. Oye, te está alguien lindo, no lo gustó. Lindo, no. Bueno, pero bueno, seguimos acá. Oye, después de que el gran logro. Sí, gran. Sí, eso es un logro que tuvo esa muchacha. Seal, con ese morenazo, ¿ah? ¿Eh? Sí, tremendo artista. El gran logro de este gobierno. Sí. Que fuera la venta de cable onda. Ajá. Oye, que no brinque de un pie el presi. Dije que no inventó Netflix. ¿Lo inventó? Avísenle que ya su gran logro empezó desde hoy con su reestructuración. A ver si a los reestructurados les hará mucha gracia ver Netflix ahora. Tenga cuidado, ¿eh? Mucho cuidado, bro. Gracias. ¿Ya inventé Netflix? Más respeto. Bueno, usted escríbanos en el WhatsApp de Mucha Noche. 6000. Una encuesta, ¿qué les parece, Marquito? Una encuesta, ya está. 6000-4236. El que saca esta camina. Vámonos entonces, Adrián, no vayas a poner exclusiva, ¿eh? Que es el baile. Y la exclusiva, ¿a dónde está? Culiquitaca sensacional, culiquitaca sensacional, culiquitaca sensacional, culiquitaca sensacional, sensacional. Chavas, please.
¿Era tú? Lamentáculi Kitaka. Hablando de la encuesta de Cash, veamos qué preparó para hoy martes. Cuando decimos culiquitaca, ya te pones sacaragatiqui. ¿Cómo están? ¿Cómo está la gente de mucha noche, señores? Llegó el momento de hacerle la pregunta, pero como siempre, la invitación. Arroba DJ Cash PMA, por favor. Bien, gracias, muy amable. El mes de noviembre no cuenta. Muchos días de. Muchos días libres. ¿Qué? Para nosotros no es oficial. Diciembre, arrancamos un día de la madre. ¿Qué? Tiene la fiesta de fin de año, tiene Navidad, y no sé qué este año se acabó, señores. ¿Qué fue lo bueno, lo que pasó este año? ¿O fue lo malo? Lo que no pudo hacer. Señores, guarda, te decimos, venga. ¿Qué fue lo bueno? Yo, bueno, muy bien, gracias. ¿Así? Con la bendición de Dios. ¿Qué? Y después que uno tenga salud, estamos bien. Esa vaina sí es de pobre. Lo malo, bueno, ahí es el presidente que la gente se está quejando mucho de los salarios, de los paros, de los tranques. Nos faltó un poquito más de suerte, la más. ¡Cómo no! Hasta ahora estamos en la espera de que el gobierno pueda que recapacite, porque nos tiene un problema muy grandísimo, porque él viajando y nosotros acá pasándola muy mal. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Adiós, gusto y buena suerte! Bueno, te voy a decir la verdad, que la operación de mi vista. ¿Qué? ¡Oh, qué bueno! En el ojo este me lo operaron el 24. ¿Qué? Pues bueno, todo bien entonces, ahora sí. Gracias. Como sea, pues estamos viendo pipa, plátano maduro. Plátano maduro verde, plátano maduro. ¿Sancochado? No, sancochado frito. Y con la pipa, estamos muy bien. Sí, ¿y qué? Ah, muy bien, gracias. Ya me fui de viaje. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Adiós, gusto y buena suerte! Malo, así que ¿qué? ¿Hasta cuándo esta lucha? Porque ¿qué? Entonces la tortuga sigue caminando. ¿Usted me conoce a mí? ¿Qué te va a dar, tío? ¿Qué fue lo bueno de este año? Para mí, la Cele. ¿El sonido que tiene atrás? El sonido no hay que hacerle caso a este sonido. ¿Qué? Hay que ponerse una orejera y listo ya. Lo malo. En general, pues. En general, muchas cosas del gobierno. No mía, por el piso, sin trabajo, no hay empleo. Ahora yo inventé Netflix. Ya. Pueblo. Ya, la tortuga está cogiendo velocidad últimamente. Ya. El caparazón, pues. Bueno, eso es lo que le va a quedar. El caparazón. Le va a tener que ahora cambiar el paso. Vengo lento. Dos tragos, bien chévere, con bastante hielo, dos traguitos. Está huyendo porque eso es lo único que le va a quedar. Porque la va a pagar, la va a pagar. Derechito a la celda. Porque nos ha tratado muy mal. Mentiroso. Ahora yo inventé Netflix. Mentiroso. Oh. Sentir de la gente en la calle. Cash y paparazzi, si yo les pregunto qué fue lo mejor para ustedes de este 2018, ¿qué me dirías tú, Cash? La exclusiva. Aparte de la exclusiva, Adrián. ¿Aparte de la exclusiva? ¿Del programa o de la vida? Lo en general. Para mí ha sido la campaña. La campaña. Para mí fue una muy buena experiencia. Ok. ¿Y en cuanto al país, qué tú dirías que fue lo mejor de este 2018? Ahí sí. No. Cash. Para ti personalmente, ¿qué fue lo mejor en este 2018? Y hablando por otra parte del país como tal, gobierno. Espérate, que me tengo que acordar de lo bueno, de lo bueno. De el país que pasó. Para ver, hay algo bueno que pasó por ahí. Creo que ¿Qué? La Cele, ¿no? La Cele fue el año pasado. Sí, pero bueno, que estuviésemos en el mundial en este año. No. Sí, de verdad, ¿no? No, eso no. Nada. No, fue normal. No, lo que el normal. Metro es el otro año. También. Las obras del otro año. Yo digo la el otro año. Vamos a quedarnos pensando, la exclusiva. Pero escucharon ahí a la gente. Para que leí la exclusiva, por favor. No están muy contentos al respecto. Y porque tú, López, dice una hora más de tu programa favorito para disfrutar
todas las recetas y los temas con especialistas. Acompaña a los Chucus, Amael, Marcela, Giovanna y Erika durante 3 horas en la cocina más picante de Panamá, Ají, desde las 9 de la mañana hasta las 12 mediodía aquí en las pantallas de Netflix. Adivina, ¿quién está en sintonía? Nuestro gran editor, Juan, el gran pollo. El pollo. Allá en Puerto Armuelles. Saludos a toda la gente por allá. Quiere un préstamo porque dice está limpio en las vacaciones. Ay, papá. Mándale un billetito ahí, hermano. Sí, vamos a la encomienda. Pero con calmita y se lo da mejor cuando esté acá. Porque si no, también se gasta la plata ya, señor. Ah. Saludos al pollo. Vamos a recibir entonces a nuestro invitado para el día de hoy. Está con nosotros David Prieto. Bienvenido. Venga, David, hombre, bienvenido. ¿Cómo estás? Oye, bien, ¿y tú, hombre? Pase adelante. Marcela, ¿no? Qué gusto verte el día de hoy. ¿Qué pasó, David? Aprovechito, un besito, la tienes ahí al frente. Sí, no sé. ¡Claro! ¡Ah, eso es, David, hombre, hombre! Terrible, muchachos. No, ¿cómo estás, David? Súper, súper contento de estar compartiendo con ustedes y bueno, súper chévere estar acá en Panamá. Háblame, música que estás presentando pues para el día de hoy con todos los televidentes. Cuéntame tu más reciente producción. Bueno, claro que sí, este sencillo se llama Yo Quisiera. El video fue grabado en la Alta Guajira, en los límites con Venezuela, allá en mi país, Colombia. Y fue producido por Raniero Pan, que ha sido productor de Ricky Martin, de Maluma, de J Balvin, de un poco de gente. Entonces se está metiendo mano ahorita al proyecto, es David Prieto. Chey también, que es el compositor que me ayuda a componer la letra. Y bueno, contento por todo lo que está pasando. ¿Ya tienes tiempo de estar en el mundo de la música? Así es, empezamos hace aproximadamente 6 años. Ah, qué bueno. Ha sido como todo, buenas, malas, pero ahí vamos. Chato, para adelante. ¿Qué tal este 2018 para tu carrera musical? Excelente, ahorita estuvimos haciendo parte en los Latin Grammy, también estuvimos haciendo varias cosas en los estudios de Carlos Vives y yo creo que lo que viene para David Prieto durante este año y el año pasado y todo esto, ha sido excelente. Ha sido muy bueno. Esta canción que estás presentando, ¿en algún momento piensas quizás sacar algún álbum que forme parte de planes a futuro? Ahorita puedes encontrar en Spotify, en todas las plataformas digitales, un EP que lanzamos con 5 canciones, que fue lo que sonó más fuerte en Colombia en radio. Y bueno, pienso más adelante hacer varias colaboraciones y varias canciones para poder hacer un compilado de varias canciones grandes, ¿no? Dentro de esas colaboraciones, ¿tienes algún artista con el que te encantaría trabajar o te gustaría? Tengo una canción con Japanese. ¡Wow! ¡Eso está hard! ¡Esto está hard! ¿Cómo fue trabajar con Japa? Bueno, con Japa fue chévere, fue algo de amistad hace aproximadamente 3 años. Lanzamos una canción y Japa es una persona pues bastante increíble, bastante diferente, ¿no? Y bueno. ¿Algún otro artista panameño con el que te gustara trabajar? Bueno, hay varios artistas panameños que me gustan. Pero bueno, en este momento estoy pensando en un 69 Tekashi, okay. El artista americano. Daddy Yankee, J Balvin, hay muchas cosas por hacer y que se van a cumplir pronto. Cosas que están poquito a poquito se están trabajando. Este video de Yo Quisiera, cuéntame un poquito de la historia. ¿Cuánto tiempo te llevó el rodaje del mismo? Bueno, La Guajira es una parte de Colombia que queda pues bastante lejos, en la punta donde ya se acaba Colombia. Viajar hasta allá nos tomamos casi 2 horas en avión de Bogotá a La Guajira y de ahí tomar una camioneta para cruzar todo el desierto. Para llegar hasta la punta, que fueron aproximadamente 6 horas de desierto. Y bueno, fue una bonita experiencia. El grupo de trabajo con el que nos hizo el video, que también le ha robado videos a grandes artistas, fue alrededor de 3-4 días grabando. Y compartimos como las comunidades indígenas que hay en esa zona de mi país. Y fue genial la experiencia, dormir donde duermen ellos, comer la comida típica de ellos. Fue algo muy, muy bonito. Una convivencia, algo diferente para ti. Exacto. ¿Por qué escoger este lugar? ¿Qué tenía quizás de especial o era lo que querías que formara parte del video? Es diferente, o sea, es algo muy diferente. O sea, a lo que estás acostumbrado a ver siempre los mismos videos, las mismas locaciones. Dije, ¿por qué no me puedo ir a una zona donde está bastante lejos, donde casi nadie va? Lo desconocen. Y bueno, quise ir también a hacer también una parte solidaria, pues que esas cosas no las muestro, pero sí también fui a hacer una parte solidaria una vez. ¿Tú estás hacer parte y parte, Cash? Una pregunta, iniciaste muy joven en la carrera, ¿no? Inicié a los 15 años. Imagínate, tienes 21 entonces. ¿Cómo es la vida, David, cuando estás con tus amigos, cuando estás de repente jugando al fútbol, lo que sea, y te dice, ¿sabes qué? Ahora voy a pertenecer al mundo artístico. ¿Cómo le cambia la vida a la gente? Pues sabes, yo sigo manteniéndome igual con mis amigos, mi familia, y hay espacio para todo. Yo digo que así como hay espacio para la música, para los estudios, para los viajes, siempre tiene que haber un tiempo para cada cosa y separarlo. ¿Sí me entiendes? Nunca mezclar que David Prieto el artista, David Prieto con los amigos. O sea, digo que uno puede llevar la vida normal. Pero digo, cuando llega el momento del éxito,
Ya no hay David Prieto, ya, esto ya, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, no? No, yo digo que el que está con uno desde el día cero, yo creo que antes debe ser uno más agradecido, porque ha estado con uno cuando uno era transparente, cuando no era claro. Nada para nadie. Y de igual forma con las otras personas que están subiendo, también ser la misma persona porque te puedes ver reflejado con ellos. Hay que mantenerse, por supuesto. Lo que sí es que cuando ya estás dentro del mundo artístico, el tiempo cambia. Claro, ya quizás no dependes al 100% tú de lo que tú quieras hacer, sino de cómo se vaya manejando la agenda, pero para cosas buenas para ti a futuro. Claro que sí, bueno, no, súper chévere estar acá en Panamá. Una de las cosas que viene acá a Panamá, a conocerte a ti. ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué? Y también el tema de criptomonedas, que soy un artista que está vendiendo mis CDs, mi música por las criptomonedas, que es algo muy nuevo, muy peculiar. Entonces también estoy invirtiéndole mi tiempo acá en Panamá a vender mis shows, mi música con criptomonedas, que es algo un concepto diferente. Mis redes sociales me pueden conseguir como David Prieto Col. Okay. En Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. En Spotify, Deezer. En todas, entonces, a seguirlo. Antes de que David cante para nosotros, vamos a ver qué nos preparó Nilka con Calderón. Ayúdame, que tú sí puedes. Venga, Nilka. Ahora mismo me encuentro aquí en Calle Rochette. Cuando yo estaba chica era Patio Rochette. Bueno, ahí está Calle Rochette. Yo sí soy panameña, rico todo. Aquí en Calle Rochette tenemos un baldío de pura basura. De pura basura, no sé la gente de ahí, no sé qué es ahí, ni siquiera llaman. Y es verdad. Ni siquiera llaman para pa reportar la basura, pero no quieren decir. ¡Rico todo, hermano! Aquí, mira, mira tú esto, ¿eh? Mira tú este basural que hay aquí, este con la gente del aseo. Mira tú este basural. Y termina el basural aquí, llega, hermano. No mi tapa, ¿qué? Mi tapa. Bien. A los Jimena, este es contigo. Acá, no mi tapa, tu tapa. A los Jimena, esto es contigo también. Y allá el aseo de la basura. ¿Qué? No voy a ni a caminar para allá. Enfócame eso por ahí, hermano. No tengo más nada que decir. Esto es en Patio Rochette o Calle Rochette, como lo quieran poner. Pero ustedes saben dónde es esto. Rico todo. Ah, viene bailando y todo, mira. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, mi Instagram es Nilka Rico Todo. Llévatela, Eduardo. Nilka, ahí estaba con sus comunitarias. Una sugerencia a su productor. Nos gusta nuestra nueva coordinadora de piso. La Taculitaca. Hasta abajo. Oh, sí. Y eso que no ha hecho el show así clásico show. De las coordinadoras. Eso viene por ahí. Mira la ahí, ¿eh? ¡Ajo, mami! Mira, camarón, se fue hasta allá. Oye, el camarógrafo está entregado. Sí. Bueno, nos vamos a ir a la pausa comercial, pero antes vamos a disfrutar de música de David Prieto. Esto es Yo Quisiera. Venga. Ay, yo quisiera llevarte pa' mi casa y hablarte de todo ese placer que piensas en mí como yo en ti. Seguimos así. Yo quisiera llevarte pa' mi casa y hablarte de todo ese placer que piensas en mí como yo en ti, yeah. Vamos a pasarla bien, 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 los dos. Tú y yo, tú y yo. Vamos a pasarla bien, 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 los dos. Tú y yo, sin que nadie nos moleste más. Tú me dices y seguimos. Yeah. Discúlpame si hablando soy directo y usted me gusta demasiado. Ya estamos en esto, mi dama. No pienses en la cama. Primero quiero ver todo de ti, mami. Préndeme la llama ya. Desnúdate lento. Quiero acariciar todo tu cuerpo. Amaneces en mi cama, 4 en la mañana. Quiero verte, mami, todos los fines de semana. Y como tú bailas, como tú te tocas, cuando tú te mueves, eres peligrosa. Ya quiero pasar toda la noche contigo, tranquilo en mi casa donde no hay testigo. Y como tú bailas, como tú te tocas.
flota totalmente renovada. Pregunta por los paquetes especiales donde no pagas el 7%. Reserva ya llamando al 204-9555. Tu casa o apartamento, haz que tu negocio crezca. Préstamos comerciales con garantía hipotecaria. Pana Credit. Yo, Jay. Sábado 23 de diciembre, el evento más esperado. Llega directamente desde Holanda. Ah, vámonos pues. ¿Sí? Vámonos pues. El 23 de diciembre. Mañana es el Día Mundial de la Televisión. ¿Y qué más? Día Mundial del Saludo. Ah, bueno. Día, nos vemos el día de mañana. Día Mundial de la Exclusiva. Hey, bien, pues. Mañana estaremos de vuelta con más. Como siempre, hay que agradecerle a todo el equipo que hace posible y a la Kuliki Taka. Exactamente. Mañana estaremos de vuelta. Esto es mucho. Vamos a descansar, ¿eh? Chao.